Bienvenidos a Atrévete, el informativo de la comunidad latina de Filadelfia. Les acompaña su presentadora, Ivonne Pinto García. Esta noche les traemos una charla con el cineasta Alberto Cortés, director del cine mexicano como Amor a la Vuelta de la Esquina, Ciudad de Ciegos y Corazón de Tiempo. Además de la telenovela Corazón Salvaje, un segmento con Francisco Muchot sobre cómo comprar una casa. Y una entrevista con Michelle Ángela Ortiz sobre lo que representa ser una muralista mujer en Filadelfia. Empezamos con una entrevista con el cineasta Alberto Cortés. En la cobertura de los 50 años de la Cineteca Nacional de México, tuve el gusto de disfrutar Corazón del Tiempo. Esta noche tenemos el honor de conversar con el maestro Alberto Cortés. Bienvenido, maestro, buenas noches. En la Ciudad de México nací por ahí, por la colonia Roma, y por ahí viví hasta, yo creo que la adolescencia, y ya más tarde me vine a donde ahora vivo, pero pues básicamente soy pues urbano, chilango, ¿no? Muy, muy enamorado de esta ciudad desde siempre, ¿no? Y de alguna manera, pues en algunas de mis películas eso ha quedado a ser transmitido y ahí está, ¿no? Este amor por la ciudad. Lo que pasó es que nosotros como cineastas, para poder filmar, en un momento en que no se podía filmar, porque era en medio de los años 80, el cine industrial venía así como una decadencia muy fuerte, esa década fue la década de las del cine de ficheras, ¿no? El cine industrial y comercial mexicano casi desapareció y quedó como el videohome, las ficheras. Entonces estaba como, estaba entrando pues el libre comercio y entonces estaban desapareciendo los cines y iban a entrar los multiplex. O sea, fue un momento de mucho cambio y no había muchas chances de hacer cine. Entonces un grupo de cineastas nos juntamos para revivir un concurso de cine que existía, que se llamaba Cine Experimental, y que antes de nosotros lo había ganado, digamos, Alberto Isaac, Felipe Casals, Juan Ibáñez, ¿no? Y lo revivimos para poder filmar, porque era un concurso de cine experimental, era el tercero, y entonces nos permitía, digamos, no pasar por el sindicato, tener como permisos de poder trabajar con quien fuera, sea en el sindicato, sea en el sindicato de actores, o sea, en el sindicato de técnicos y manuales de cine, o actores, o sea, había como ciertas facilidades. Entonces lo revivimos, justamente fueron los años donde nació el IMCINE, ¿no? Entonces, en esa época estaba naciendo el IMCINE, nos encontramos con Alberto Isaac dirigiendo el IMCINE, y entonces él nos apoyó, y sacamos el concurso y pudimos filmar 10 películas, ¿no? A mí me tocó la fortuna de ganar con Amor a la Vuelta de la Esquina, ¿sí? Y entonces, digamos, como que fue una manera de decir, se puede hacer otro cine diferente. Sí. No, bueno, pero acuérdate que, bueno, aparte de que esa década sí fue una década, digamos, como difícil para el cine mexicano, también se filmó Frida, ¿no? La película de Paul Leduc, ¿no? Y esta película, Amor a la Vuelta de la Esquina, también un poco apostaba, digamos, a que fuera también un personaje, una prostituta y vida nocturna, pero era darle otro giro y mostrarlo de otra manera, ¿no? Y entonces fue un poco en el terreno donde jugó esta apuesta de Amor a la Vuelta de la Esquina, ¿no? Que dentro, digamos, casi de la misma temática de las películas de fichera, pero se podía hacer otra cosa con una propuesta estética diferente, con un reparto diferente, con una manera de filmar de otra manera, con un apoyo, digamos, en la dirección de arte, en la estética propia de la película.
Y creo que pues eso ayudó a generar lo que después vino a pasar en los años 90, ¿no? Que fue una explosión creativa en el cine mexicano y que pues empezó a vislumbrarse lo que hasta el día de hoy está, ¿no? Entonces, digamos, a mí me tocó pues esa, pues estar en esa aventura de ese concurso, hacer esa película, y la hicimos verdaderamente con muy poco dinero, ¿no? Porque los estudios Churubusco nos daban un crédito para usar lo que quisiéramos, laboratorios, oficinas, lo que fuera, IMCINE nos regalaba un material, el Kodak también, no necesitábamos pagar desplazamientos, ¿no? Entonces se pudo hacer como de forma muy económica y permitió filmar. A mí me permitió, digamos, pues hacer mi primer largometraje, verlo exhibido, ¿no? Fue, digamos, se exhibió mucho en la Cineteca y tuvo su repercusión en un cierto ámbito. Ya cuando quisimos salir más comercialmente a los cines, pues, nos fue más difícil porque eran cines muy grandes, muy descuidados, entonces era un momento difícil, pero pues la película estuvo y quedó, tuvo su momento y creo que aportó cosas. Y ahora mismo que se produce tanto cine mexicano y que no se ve, ¿no? Entonces no hemos podido superar, ¿no? Esto de la exhibición de un cine mexicano que siempre ha estado presente, que siempre tiene cosas que proponer, que siempre ha estado presente en todos los festivales del mundo, ¿no? Siempre, aunque la peor crisis del cine mexicano, pero por ahí salió una película y nos representa de forma extraordinaria, ¿no? Entonces creo que pues eso hay que tomar en cuenta, que México es un país cinematográfico, ¿no? Y que de alguna manera siempre hemos estado desde los inicios del cine hasta el día de hoy presentes, ¿no? En lo que es la narrativa del cine. ¿Cómo pasa de eso a Ciudad de Ciegos? ¿Cómo es que hace la transición de hacer un segundo largometraje con un poquito ya más de experiencia? Bueno, pues de ahí vino, fíjate que Amor a la Vuelta de la Esquina se filmó en el año del terremoto, en el 85, y justo un par de meses después del terremoto y pues decidimos no pues que no se viera, ¿no? Que seguir contando con la película que nos habíamos imaginado antes del terremoto. Nos tomó a media preparación. Pero justamente después el propio terremoto fue lo que me llevó a concebir la idea de Ciudad de Ciegos, que era que estaba yo en casa, en una casa de unos amigos en la colonia Roma, en un edificio, y se habían caído todas las paredes internas, ¿no? Y entonces había quedado parado así como todo el edificio y ahí empecé a pensar en poder hacer una película que se desarrollara todo en un interior, ¿no? Para hacerla toda en foro, esa era la idea desde un principio, ¿no? Y que y que fuera pasando el tiempo, ¿no? Y eran ideas que yo ya tenía en cuenta, porque por ejemplo esto de hacer, digamos, ciertas escenas o ciertas imágenes que tuvieran una transición de tiempo, ¿no? Sí, yo ya había experimentado con eso en Amor a la Vuelta de la Esquina en un par de escenas. Y digamos, ese era el reto de Ciudad de Ciegos, que pasar de cada una de las historias a la otra, pasáramos por una transición con la propia imagen que nos llevara de un momento a otro. Y estuvo el temblor, y te digo, este departamento. Y entonces como que se fueron uniendo cosas y también como muchas ganas de poder trabajar en foro, en estudio, ¿no? Para librarme un poco de lo que me había pasado en Amor a la Vuelta de la Esquina, que es una película totalmente en escenarios naturales, como se decía antes, de la Ciudad de México y de Acapulco. Y entonces pues quería pasar a poder tener, digamos, la intimidad que te puede dar un foro, poder trabajar con más tranquilidad, trabajar sobre todo con los actores, ¿no? Sin tener la presión del exterior, de los aviones, los sonidos, todo ese tipo de cosas, tener el control de la luz, ¿no? Y podernos concentrarnos más en el espacio escénico, la luz, ¿no? Los actores, la actuación, los diálogos. Y ese fue el reto, y después, bueno, se fue armando esta historia, ¿no? De hacer pasar 40 años a través de 10 historias,
¿sí? Y se fue armando la película, empezamos a invitar a gente, entonces empezó a ser como una película con muchos invitados de aquí y de allá, y se fue armando, y fue una película, digamos, bastante afortunada en cómo se fueron dando las posibilidades de producción. Ya para los años 90 ya teníamos otras posibilidades en el cine, un cine más, más robusto, más fuerte, con ganas de filmar, ¿no? Entonces yo propuse la película, se aceptó, pasó y de pronto pues ya la estábamos filmando, ¿no? Ahora seguimos con un segmento por el reportero Miguel Rodríguez, guía para la comunidad latina. ¿Cómo comprar una casa con un número ITIN? Con Francisco Michoud, agente de bienes raíces. Bienvenidos a nuestro segmento especial, donde exploraremos los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad inmigrante latina en Filadelfia al intentar comprar una casa. En muchos casos, la falta de información y la presencia de mala información han generado dudas y confusiones en torno a este proceso. ¿Es posible para un inmigrante sin documentos comprar una casa en Estados Unidos? ¿Cuáles son los requisitos necesarios y dónde se puede encontrar apoyo? Uno de los principales obstáculos que enfrentan muchos inmigrantes es la idea errónea de que por no contar con una documentación migratoria legal, no pueden comprar una casa. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto. Es crucial comprender los requisitos y pasos necesarios para hacer realidad este sueño. A continuación, escuchemos los consejos y recomendaciones de un experto en bienes raíces para entender más acerca de este tema. Mi nombre es Francisco Michaud, soy asesor de bienes raíces, trabajo con Keller Williams en el centro de la ciudad. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a comenzar con preguntas para ver cómo se puede comprar mis propiedades en cualquier parte de Estados Unidos y cuáles son los requisitos. El requisito número uno sería tener un tax ID number, un IT number, que puede ser una persona que hace taxes o impuestos o un contador que te pueda sumitir esos papeles, y es un número como si fuera un social ID o un social. Simplemente es un número que usa el IRS para que uno pague impuestos, eso es todo. Lo segundo que uno va a necesitar va a ser un crédito establecido. El crédito se puede establecer por medio de una tarjeta de crédito segura, quiere decir que tú puedes poner $300 y poco a poco se va creando tu crédito. Podrías comprar un carro, pero no quieres que sea un carro que cueste mucho dinero, porque simplemente la mensualidad se va a ir contra la mensualidad que tú podrías para adquirir una propiedad. Otra cosa que se va a necesitar sería, definitivamente necesitas hacer tus impuestos, ¿no? Hay dos maneras que uno puede hacer esto, pero una sería hacer los impuestos. Si haces tus impuestos, el banco te va a prestar de acuerdo a lo que tú haces. Si tú estás reclamando $17,000, lamentablemente es muy poco para el banco. Pero si tú comienzas a reclamar 60, 70, 80, ya va a ser un monto que el banco va a poder agarrar y decir, sí, te podemos prestar el dinero, ¿no? Hay una segunda alternativa. Esta segunda alternativa es por medio de cuenta de banco, ¿no? Entonces no necesitas hacer unos impuestos tan altos, pero digamos si tienes un negocio que esté generando ingresos, que tenga depósitos estables en tu cuenta de banco y que quede ahí el dinero, ¿no? Porque tengo muchos clientes a veces que tienen el negocio, el dinero entra, pero lo sacan. El banco va a querer que el dinero esté dentro de la cuenta de banco, ¿ok? Entonces necesitarías un IT number, tener un crédito establecido y pagar impuestos razonablemente para que el banco te pueda prestar dinero. Ojo que cuando hablamos de impuestos no hablo lo que genera tu negocio o lo que tú generas independientemente. Estoy hablando de lo que termina después de todos tus gastos. Y la otra opción es por estados de cuenta de banco. Eso es si tú eres independiente, ¿no? Eres un 1099. Ahora, si tú eres un W-2, entonces es más simple. El único problema es que tendrías que igual que poner un 20%. Cuando eres tax ID number, tú puedes comprar una propiedad, pero es con un 20%. Hay un nuevo programa, que es un 3.5% para gente que tiene tax ID number. No es un programa que lo conozca mucho. Quiero familiarizarme más con ese programa para poder agarrar y asesorar mejor a las personas. Todo viene a un costo, ¿no? Antes te piden el 20%.
y ahora hay programas que te piden el 3.5%. Claro que va a haber algo que quizás no sea tan bueno para el cliente. Hasta que no estés 100% empapado con eso, no podría hablar por ese producto. Existen programas o asistencia financiera disponibles para ayudar a los inmigrantes sin documentos para comprar una casa. Es un poco difícil. Sí lo hay. El único problema, como uno tiene que poner el 20%, automáticamente te descalifica de esa ayuda, ¿no? Hay una ayuda de $1,000 si es que compras en Filadelfia, y si, digamos, compras quizás en otras zonas, quizás haya un tipo de ayuda, ¿no? Pero cada ayuda tiene requisitos. Entonces habría que ver qué requisitos tiene la zona donde tú estás viviendo, donde tú quieres comprar. Si tú te vas a Montgomery County, son $10,000. Bucks County son $10,000. Delaware County son $10,000. Filadelfia son $10,000. Pero, por ejemplo, en Filadelfia, como tú ya pones el 20%, automáticamente te descalifica de esa ayuda. ¿Ok? Pero hay una ayuda de unos $1,000 por medio de Urban League que cualquier persona podría calificar, porque no es un lien o una hipoteca contra la propiedad. Es dinero gratis, ¿no? Ahora, ¿qué documentos o información adicional necesitaría un inmigrante sin documentos para iniciar el proceso de compra de una casa? Como les expliqué al comienzo, ¿no? ¿Qué documentos necesitarías? ¿Necesitarías un tax ID number? ¿Necesitarías alguna forma de ID que esté vigente, ¿no? Puede ser un ID hasta de tu país, un pasaporte, puede ser cualquier tipo de ID que tenga, hasta una ID, digamos, de una cuenta de banco, ¿no? Al firmar, pero por lo general uno quiere un ID que tenga tu foto. Necesitas taxes, si es que lo vas a hacer con taxes, o cuenta de banco de los últimos 12 meses, si es que lo vas a hacer con cuenta de banco, ¿no? Y definitivamente necesitas el crédito. El idioma también juega un papel crucial en este proceso. Muchos corredores de bienes raíces no ofrecen servicios adecuados en otros idiomas, lo que dificulta aún más la búsqueda de información precisa y confiable. Veamos a continuación qué nos dice el experto legal. ¿No? Lamentablemente, antes de que me conociera, él trabajó con dos personas más. Eran realtors gringos. Los realtors que no son inmigrantes, por lo general, no van a entender lo que es un tax ID number. No van a saber lo que es ser un inmigrante y qué es tratar de salir adelante. Porque no es parte de su vida. No es lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Lamentablemente, él tuvo dos realtors. Él trató de comprar casa con tax ID number. Pero el home officer y el realtor no entendían lo que es un tax ID number. Para ellos era un social. Entonces, la primera vez que él estuvo con ilusión, estuvo bajo contrato, el préstamo no salió. El realtor le cobró dinero. Creo que le cobró más $500, ¿no? Le cobró $500 por haberle hecho perder el tiempo. Pero no era culpa de la persona. Era culpa del realtor, que no sabía entender al cliente o la necesidad del cliente. Entonces, a mi parecer, fue culpa de esa persona no de haber cobrado, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Una segunda vez, igual volvió a intentar con otra persona, una realtor de Estados Unidos, propiedad americana, y ella tampoco entendió. Él igual entró bajo contrato y al final el préstamo no salió porque cuando era verificación de Social Security, él tenía tax ID number. Entonces, no entendieron. El prestamista y la realtor no entendieron. Fue lo mismo. Tuvo que pagar por haberle hecho perder el tiempo. Yo soy Miguel Rodríguez y hasta la próxima. Terminamos con una entrevista con la artista y muralista Michelle Ángela Ortiz. Bueno, soy Michelle Ángela Ortiz. Saludos. Sí, yo soy de herencia colombiana y puertorriqueña. Y soy nacida aquí en los Estados Unidos, en el sur de Filadelfia, muy cerca a lo que llamamos la calle 9 o el mercado italiano, mercado de inmigrantes. Y allí donde me crié, donde sigo viviendo con mi familia. Oye, Michelle, cuéntanos acerca de cuáles son tus orígenes del interés en el arte. ¿Esto fue una vocación? ¿A qué edad te sentiste por primera vez interés de involucrarte en el arte? Bueno, a base de lo que me dice mi mamá, el interés del arte en verdad empezó a bien temprana edad. Mi mamá limpiaba varias casas y también limpiaba oficinas en el centro, igual mi papá.
y ellos trabajaban muchas horas. A veces veía a mi mamá por 2 horitas en el medio del día y después yo le dejaba unas notitas de cariño, unos dibujos, ya a una temprana edad, entre las 3 y 4 años de edad. Y allí mi mamá, pues, primero pensó que los dibujos estaban calcados, pero no, yo le enseñé que en verdad lo dibujaba así a mano libre. Y allí es como mi mamá se dio cuenta del talento que tenía, ¿no? Y lo que digo también es el rol de los padres, ¿no? Porque mis papás, como te comenté, son inmigrantes. Soy la primera generación nacida en este país. Hay mucha esa presión de cómo es ser exitosa en el sentido de ser médico o abogada o contadora, ¿no? En estos como trabajos estables. Y la idea de tener una carrera como artista, pues, usualmente no es tan recibido bien con las familias o los padres inmigrantes, pero he tenido la bendición de tener unos papás que hasta el día de hoy todavía siguen apoyando y creen en mí y creen en mi pasión y mi capacidad también como artista, que eso fue como las primeras semillas, ¿no? Cuando yo era niña. Y yo digo que los papeles, mis primeros cuadernos de dibujo eran los papeles que mis papás colectaban cuando limpiaban las oficinas en el centro. Así que tengo mucho, ¿cómo es? Le pongo mucho valor a eso y digo acerca, o sea, en muchos casos sí he ido a la escuela, a la universidad, he estudiado, tengo mi título en Bellas Artes y Administración de Arte y Cultura. También he viajado por todos los países y también he hecho trabajos como enviada cultural representando los Estados Unidos. Y todos esos logros siempre llegan a ese punto de esa semilla, ¿no? Y ese apoyo al principio que se ha dado desarrollando. Y ya cuando ya era adolescente, pues tenía algunos maestros que me estaban dando información acerca de becas, de como clases, de poder ir a clases de arte, porque mis papás no tenían los fondos de poder pagar esas clases. Así que las becas y el rol de los maestros, ¿no? Viendo el talento que yo tenía y tratando también de apoyar y desarrollarlo en esa manera. Así que pues allí es cuando yo empecé a ver la posibilidad de poder hacer mi carrera en el arte. Fui la primera de mi generación de primos y bueno, nuestra generación fue los primeros que empezaron a ir a la universidad, a ir a estudiar una carrera, que también pienso ese es parte del esfuerzo, ¿no? que ha brindado mis papás en ese sentido de poder escoger una carrera, de decir esto es lo que quiero hacer en vez de lo que tengo que hacer. Y pues nada, he estado aquí, vivo en la ciudad de Filadelfia, donde hay una comunidad muy amplia, muchas oportunidades para artistas y tiene una comunidad muy amplia cultural que existe. Y pues nunca me sentí, he viajado en diferentes países, diferentes estados y ciudades, pero Filadelfia brinda esa oportunidad de poder crecer. Y ya llevo 25 años como artista haciendo trabajos con comunidad y utilizando el arte público como una herramienta para poder apoyar un cambio social positivo. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿cuáles son los desafíos que tú tienes como mujer en este mundo del arte? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienes en comparativa con los hombres, por ejemplo? Sí, yo creo que, bueno, al principio de mi carrera era muy interesante porque me recuerdo muy bien que cuando estaba pintando, sí, yo tenía un asistente
que era hombre, usualmente trato de apoyar a las otras mujeres que sean y forman parte de mi equipo, y los hombres que, con quien yo trabajo, con quienes han participado o en mis proyectos, son personas que son hombres específicamente que reconocen el poder y el valor de la mujer, ¿no? So, eso es algo que yo valoro mucho al otro género, ¿no? En el sentido de que cuando he estado haciendo mis trabajos, siempre me ha pasado algunos momentos en que el público viene hacia mí y me pregunta, ah, ¿dónde está el artista? ¿Y quién es, con quiénes estás trabajando? So, nunca asumen o nunca piensan que yo soy la jefa, yo soy la que estoy dirigiendo el proyecto, yo soy la que he diseñado el trabajo, yo soy la que estoy encima de la grúa o del andamio haciendo el trabajo. Así que ha sido obviamente mi presencia y el trabajo que hago es como rompiendo esos esquemas y esos estereotipos de mujeres, ¿no? La otra cosa es, you know, siendo una mujer joven, en joven, en paréntesis, ¿no? Ha sido algo que es muy interesante en la manera que la gente reacciona, ¿no? Tengo que estar muy consciente en la manera que estoy comunicando mi intención, qué es lo que yo quiero hacer, defender un pago justo, defender los recursos que yo necesito para poder lograr mi trabajo, y también empujar, que pienso que todo hasta el plazo de estos 25 años, todavía es muy difícil de tener la visibilidad acerca de mi trabajo y de otras compañeras que están haciendo un trabajo maravilloso, pero desafortunadamente no tenemos siempre los espacios que reconocen el valor de nuestro trabajo y lo que nosotros brindamos en las comunidades con quienes trabajamos. Y pienso también que eso es difícil, ¿no? En ese sentido. La visibilidad es muy importante y cómo contamos nuestra historia. Y pienso que es todavía un obstáculo que todavía existe, ¿no? Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Síguenos en Facebook e Instagram en Atrévete Philly. Cuídense y hasta pronto.